Hola, ¿cómo estáis? Soy Hugo, bienvenidos a un nuevo vídeo de Lostar, gente. Y en este caso vamos a echar un vistazo a una herramienta muy útil a través de la cual podemos sacar datos muy interesantes, como por ejemplo, cuáles son las clases más jugadas actualmente en Corea. Así que sin perder más tiempo, vamos a por ello. ¡Go! Bueno, gente, en este caso estamos en la página de Lo Agua, ¿vale? Recomiendo, está totalmente en coreano, por lo tanto recomiendo traducirla. En mi caso me ha funcionado muchísimo mejor al inglés que al español. Si lo ponemos traducir al español vamos a obtener en algunos casos traducciones un poco extrañas. Y a través de esta web tenemos la opción de estadísticas, ¿vale? En la cual podemos encontrar cosas muy interesantes como la cantidad de jugadores, por ejemplo, si prestamos atención a esta separación en puntuación de equipo, ¿vale? Sería desde 1340 de puntuación de equipo, de Year Score, hasta los 1575, donde solo tenemos una minoría. Aquí tendríamos el total de clases, pero si nos interesa, por ejemplo, ver cómo están divididas las Infighter, podemos clasificarlo también por clases, gente. Y con ello saber si es una clase que realmente se utiliza en late, cuántas de las personas que utilizan esta clase como main han llegado a esta puntuación de equipo y demás. También tenemos la opción de los engravings, ¿vale? Que es muy útil. Y una vez más, lo mismo, podemos fichar desde aquí directamente cuáles son los engraves, ¿vale? Los engravings más utilizados por cada una de las clases. En este caso tenemos seleccionado por defecto el Warlord, podríamos mirar el Berserker, ¿vale? Vemos aquí los más utilizados en cuanto a porcentaje de la población. Recordemos que es una página de tracking, ¿vale? Por lo tanto, tenemos estadísticas de los usuarios habituales. Vamos a mirar Bardo, por ejemplo, también sacaremos exactamente lo mismo, gente, el porcentaje de usos de cada uno de los engraves. Y lo mismo si nos venimos a habilidades, ¿vale? Podemos filtrar por cualquiera de las clases. Vamos a poner Berserker, que es uno de los que más juego yo en los directos, así que estaréis bastante habituados a verlo. Y podemos ver sus habilidades. En el caso de que se haya seleccionado algún tripod, ¿cuál de ellos es el que más usuarios han escogido? Esto evidentemente son otras muchas funciones de forma secundaria que quería mencionar también en el vídeo, pero vamos a lo que nos interesa en el día de hoy. Las clases más populares en Corea, las clases más jugadas actualmente. Y aquí tendríamos el ranking de todas estas clases, así como el porcentaje de usuarios. Si nos fijamos en la columna de la izquierda, podemos ver que en Corea, esto ya es bastante habitual, estamos muy hechos a esta idea, se juegan mucho más personajes femeninos que masculinos. Y si atendemos al arquetipo, ¿vale?, de las clases, vemos que la verdad está bastante parejo. Un 19,51% de los usuarios son Warrior, 23,59%, que es el que tiene la mayoría, artistas marciales, Hunters cerca del 21%, Magos 18,5% y Assassins 17,5%. Mencionado esto, comenzamos con el ranking, con el top clases más utilizadas. Vamos a irnos abajo del todo. Justamente la clase menos jugada actualmente, gente, es el Devil Hunter. Y esto no quiere decir que las clases que veamos en los puestos más abajo sean directamente malas opciones, sino que perfectamente puede haber otros motivos por lo que estén en esos puestos. Tenemos el Devil Hunter con 1,41% de la población que tan solo ha piqueado esta clase, cosa que tras la llegada de la pistolera también tiene bastante sentido y que cuando completemos de ver la tabla pues vamos a entender. A continuación encontraríamos el Hawk, gente, jugado por el 1,76% de la gente. También es una de las clases menos jugadas en estos momentos. Es una clase blandita, es una clase que requiere bastante esfuerzo a la hora de sacar DPS en PvE, porque tenemos que tener un posicionamiento muy clave, al igual que ocurre con el Devil Hunter. Y luego justo encima nos puede sorprender también que una de las clases menos utilizadas sea la Soul Master, ¿vale? En este caso nos la traduce como Machinist, pero es la Soul Master con un 2,42%. Llama bastante la atención porque a la vez de que es una de las clases menos utilizadas en este momento, también es una de las clases mejor clasificadas en Ranked, en PvP. Justo encima tenemos el Blaster. Si os dais cuenta, nada tiene que ver, gente, el uso y los gustos de los usuarios de la región de Corea con lo que seríamos los usuarios de Occidente. El Blaster yo creo que va a ser un personaje muy popular aquí,
pero en este caso en Corea se juega un 2,83% de la gente, tan solo seguido justo encima por la Arcana, ¿vale? Con un 3,12%, un personaje que también sufre bastante en PvP con ese posicionamiento, un personaje que tenemos que jugar cubriéndonos muchísimo con los aliados también en PvP. Y si seguimos subiendo en la tabla nos encontramos la Demonic, que pese a que es un personaje bastante puntero en Corea, en cuanto a población general, si os dais cuenta, no es de los más utilizados. Justo encima tendríamos otro melee DPS, la Battlemaster, con un 3,27%. Decir, gente, que todo lo que ya se vaya acercando en torno al 5% de uso son cifras bastante buenas y bastante óptimas, teniendo en cuenta la cantidad de clases que tenemos en el juego. Si os dais cuenta ahora mismo, si comparamos por ejemplo del Devil Hunter, que tenía un 1,41%, a la Battlemaster, que estamos en estos momentos con un 3,27%, estaríamos ya por encima, muy por encima del doble de uso. A continuación encontramos el Destroyer con un 3,86%, bastante sólido, casi llegando al 4%. Es un personaje que no podemos decir para nada que esté en desuso. Es más, teniendo en cuenta la predilección que existe en Corea por los personajes femeninos, creo que está muy bien situado. Y la verdad que seguramente en Europa y en América veremos bastante este personaje tan pronto como lo incluyan tanto en PvE como en PvP. Justo encima tenemos Spearman, ¿vale? Lo que sería la Lanes Master con un 4,11%. Ya tiene un robusto 4%, al igual que el Berserker que tenemos justo encima de la Lanes Master con un 4,43%. Ya sabemos que son muy buenas opciones de DPS, tanto la Lanes Master como el Berserker tardan en escalar, en formar su build completamente para PvE, pero que una vez que las tienen listas pegan muchísimo. Y con esto cerraríamos la primera parte de la tabla, lo que corresponde a la primera mitad, la parte baja de la tabla, y pasaríamos directamente a la siguiente sección, donde encontramos como personaje menos utilizado dentro de la mitad de los más utilizados al Holy Knight, el Paladín, con un 4,77%, que desde luego yo creo que es un personaje que tanto en Europa como en Norteamérica, acorde a los gustos que tenemos aquí en Occidente, se va a ver muchísimo y se va a jugar bastante. Justo por encima encontramos el Scout, prácticamente con el mismo porcentaje, muy cercano, 4,84%. También es un personaje muy equilibrado en cuanto a que tiene muy buen DPS, tiene muy buena movilidad, tiene buenas herramientas, tiene escudo, por lo tanto es normal que lo encontremos en esta parte de la tabla, así como la Blade, 4,92%, que lo mismo, un personaje muy equilibrado, tiene una buena estadística de vida base, tiene buen daño. Y si os dais cuenta, estos puestos de más arriba también se corresponden con personajes que han salido más recientemente, ¿no? Lo cual da todavía, si cabe, más sentido. Encontramos justo encima la Summoner, ya sobrepasando ese 5% con un 5,48%. Desde mi punto de vista, gente, uno de mis DPS a distancia favoritos. Y el hecho de que sea un personaje femenino y caster hace que también sea muy popular en Corea, y por esto lo encontramos cerca de los primeros puestos. Así como encontramos el Warlord, ¿vale? Que es un personaje que escala muy bien en lo que a PvE se refiere, en lo que a estadísticas fuera de la arena se refiere, con un 6,44% de uso. Personaje que la verdad para cierto contenido del juego nos va a venir realmente bien tenerlo en nuestra party. Justo encima encontraríamos el Striker de las últimas incorporaciones con un 6,88%. Personaje también masculino, pero es lógico y normal que al ser la última clase que han añadido al juego, mucha gente se haya interesado en probarla, y además es que visualmente es muy atractiva. Recordemos que el Striker sería como la Battlemaster, que encontrábamos bastantes puestos más abajo, pero en su versión masculina con ciertas modificaciones. Con esto estaríamos en el top 5 y vamos por el top 4, donde encontramos la Infighter con un 6,92% de uso. Personaje muy sólido, muy robusto, equilibrado en cuanto a movilidad, ataque, diversión, aguante, y desde luego, como estamos viendo, una de las opciones favoritas para utilizar en Corea. Y de aquí en adelante nos sorprende que todos los personajes que encontremos son femeninos. Pasaríamos al top 3, la Reaper, también una de las últimas incorporaciones, gente, pero llama la atención el salto en cuanto a porcentaje de uso. Si nos damos cuenta, los tres primeros puestos de la tabla ya se comerían el 30% solamente entre la Reaper más los dos que tenemos encima. Un personaje capaz de hacer una burrada de daño, eso sí, súper blandito pero con muy buena movilidad. Justo encima tenemos a la Barth, uno de los personajes que siempre ha estado ahí arriba en Corea, ultra mega popular,
el tema de los personajes femeninos, ya conocido por todos, el famoso tema de las waifus, las skins que tienen este tipo de personajes, hace que entre todos estos factores pues sea una de las elecciones más repetidas dentro de los usuarios de la región de Corea. Y arriba del todo de la tabla, gente, en contrapartida de lo que teníamos abajo del todo, encontramos a la Gunslinger, ¿vale? Lo que sería la pistolera que nosotros ya pudimos probar en la alfa europea. Si os dais cuenta, tiene mucho sentido que al estar el Striker y la Gunslinger bastante arriba en la tabla, los personajes que ya teníamos disponibles desde hace bastante más tiempo en la versión coreana, como serían la Battlemaster y el Devil Hunter, la contrapartida de estos mismos, pero con el género cambiado, estén bastante abajo. Aún así, os sorprende que la pistolera esté top 1 como personaje más utilizado en la tabla, porque si os dais cuenta, a excepción de la Bard, que la jugaríamos como support para todo este contenido PvE, tendríamos que bajar bastantes puestos para encontrarnos con un personaje a distancia. Si bien es cierto que parte con un montón de ventajas, es un personaje femenino, lo cual siempre agrada al usuario coreano medio, es un personaje relativamente nuevo, por lo tanto es normal que los meses después de su lanzamiento siga manteniendo puestos muy elevados en la tabla, y por supuesto tiene muy buen daño a distancia aprovechando ese rifle de francotirador en el cual basa gran parte de su habilidad de burst. Por lo tanto, al poder mantener las distancias en combate lo hace una elección también bastante interesante. Este sería el repaso, gente, a la tabla de clases más utilizadas actualmente, decir que los datos corresponden al último mes, y me gustaría que me dejaseis en comentarios, la verdad, si os ha sorprendido alguna de las clases que hemos visto, o bien muy arriba o bien muy abajo. Espero, como siempre, que os haya gustado el vídeo, que os haya sido de utilidad, y no olvidéis dejar vuestro like, que la verdad se agradece un montonazo, y suscribiros al canal para no perderos nada relacionado con los TAR. Como ya he mencionado, espero vuestros comentarios, que hagamos un poquito de debate respecto a esto, si la verdad esperamos cambios bastante notables de cara a la versión de Occidente, y os animo a que me sigáis en mi Twitter, @yugogames con 3 y, así como en mi Twitch, yugo con 3 y/tv, donde estamos todos los días rodeados de grandísimas personas jugando Lost Ark sin parar. Dicho todo esto, me despido, pero tan solo hasta la próxima. Adiós.